Biden estuvo visitando las zonas afectadas por los recientes fenómenos naturales de Puerto Rico y Florida. Puerto Rico, que es parte de los Estados Unidos, la Florida, desde luego, es un estado de los Estados Unidos que sufrió indeciblemente en este huracán, y sus consecuencias todavía no se conocen. No se sabe, por ejemplo, el número de muertos. Son más de 100 muertos, pero no se sabe cuántas personas de las que cuentan como desaparecidas volverán a aparecer con vida. De manera pues que el presidente Biden estuvo visitando esas zonas y haciendo promesas muy costosas, porque ese huracán no va a ser gratis y los Estados Unidos van a tener que pagar unas sumas gigantescas de dinero para tratar de recuperar a la Florida y también a Puerto Rico. Los dos lugares de los Estados Unidos más castigados por los recientes huracanes. La guerra en Ucrania continúa, y continúa la derrota rusa. La derrota rusa, queridos amigos. Ucrania liberó un pueblo en Donetsk, un pueblo muy importante, y ataca en Luhansk. La derrota rusa es escalofriante. Y entonces ahora aparece Vladimir Putin haciendo alarde de un triunfo político en Moscú y diciendo que cuatro lugares han sido anexados a las provincias, a Rusia, como parte de Rusia. Y resulta que la gente está diciendo que les pusieron una pistola o una bayoneta en el pecho a ver si votaba o no votaba en favor de la anexión del lugar a Rusia. Pero la situación es muy delicada para Vladimir Putin. Por primera vez, los rusos se atreven a protestar. Y en Brasil, habíamos dicho que Bolsonaro iba a perder como por 15 puntos de diferencia con Lula da Silva, perdió por 5 puntos. Eso le permitió a Bolsonaro cantar victoria y decir: esta es la prueba de que voy a ganar en la segunda vuelta a finales de este mes de octubre. Ya se verá. Sería gravísimo para América Latina que el país más fuerte y más poderoso de todos, Brasil, quedara también en manos del comunismo con Luis Ernesto Lula da Silva. El Reino Unido dio marcha atrás en recorte de impuestos. Había prometido un recorte de impuestos gigantesco para tratar de reactivar la economía, se le vino el mundo encima y entonces terminó diciendo que hará recorte de impuestos solamente para la gente de clase media y pobre, que los ricos tendrán que pagar muchos impuestos. Es lo que anuncia el Partido Conservador de la Gran Bretaña. 15 presos en nuevo motín en el Ecuador. ¿Qué está pasando en las cárceles ecuatorianas? Eso no se sabe, nadie lo ha dicho, nadie ha podido revelar el misterio, pero van varias masacres. La última de ellas fue de 15 presos muertos y más de 20 heridos. Tremendo ataque en el Ecuador. Entre ellos se matan los presos. ¡Qué horror! Mientras en Cali hubo una masacre en lo que llaman El Hueco, con 4 muertos y con varios heridos. 2 muertos en el centro comercial de Palmira. ¡Qué tristeza! Siempre tenemos que dar cuentas de masacres cometidas en Colombia. Esa es la paz total. La paz total, queridos amigos, pasa por muchas masacres, por muchos muertos. Es la paz total. Ya no se sabe cuántas son las organizaciones armadas que están haciendo fila para que los dejen entrar, y para que les den curules, y para que les den dinero, y para que mantengan a sus jefes, mientras los otros siguen en el campo haciendo lo que están haciendo los grupos desprendidos de las FARC. A propósito de las FARC, ¿qué pasó con Iván Márquez? ¿Qué pasó con Márquez? ¿Dónde está Márquez? Se dice que está interviniendo. Mentiras, no está interviniendo, no lo pueden mostrar. ¿Qué pasa con él? ¿Cuál es la situación de salud de Márquez, el más importante
de los guerrilleros comunistas pro-FARC que salieron de una cárcel en Colombia para convertirse en prohombres en Venezuela. Parece que lo atacaron sus propios seguidores. Es lo que parece. Lo cierto es que se dijo primero que había muerto y luego que está en un hospital en Venezuela, y entonces ahora que está interviniendo en temas de la política colombiana, pero no lo muestran, no dan una declaración del que se pueda oír. Entonces nos volvemos a preguntar, ¿dónde está Iván Márquez? A ver si nos lo cuenta. Dimos esta mañana una noticia con el corazón partido. Un padre mató a su hijito de 5 años para desquitarse de la mamá de quien se había separado. ¿Será posible? ¿Será posible que se cometa un hecho tan atroz? ¿Será posible? Pues uno no lo creería, pero miren ustedes las cosas que pasan en el mundo. Una criatura que no despierta sino sentimientos de amor, de cercanía, los sentimientos más hermosos los suscita un niño. Y nos vamos con comentarios que nos llegan por vía del internet. Miriam Lucía Inagán Mesías desde YouTube nos dice: los ganaderos, por defender su propiedad, tildados de paramilitares, son los malos, mientras los invasores son los buenos. Aquí pusieron equivocadamente invasores, no son los invasores, son los buenos. ¿Qué pasa en el mundo que lo malo se ha vuelto bueno? Se pierden los valores y se pierde el buen camino. Miguel Canales nos dice desde YouTube: ya el ELN mandará a elaborar los nuevos brazaletes de sus disidencias, mientras los viejos y enfermos dirigentes se jubilan como reyes en total impunidad. ¿Cuántos crímenes se le deben al ELN? ¿Cuántas veces volaron el oleoducto Caño Limón Covellas? El mayor ecocidio que se ha cometido en América lo cometió el ELN. Y vaya, vaya, lo defienden los partidos verdes. ¿No les parece eso una contradicción absoluta? Los verdes, los que defienden la naturaleza teóricamente y por eso se llaman el Partido Verde, soportando, dándole soporte, dándole auxilio al ELN, que es el mayor ecocida de América, con las voladuras al oleoducto Caño Limón Covellas. ¿Qué tal? Carlos desde Twitter nos dice: acuerdo entre guerrilleros para repartirse el poder. ¿Qué podría salir bien? Miguel Canales desde Twitter: a los demócratas en particular los tiene sin cuidado la sentencia de Fidel de vamos a envenenar a los gringos, que se ha cumplido al pie de la letra y no solo con los norteamericanos. Al respecto de la entrevista con Omar Bula Escobar: vamos a envenenar los gringos. ¿Cómo no? Nos estamos envenenando nosotros para empezar. Juan Carlos F. desde YouTube: qué tristeza, vuelven a burlarse de los estratos más bajos en campaña y ellos caen redonditos pensando que este gobierno era austero y realmente los iba a subsidiar. La reforma tributaria es para todos. Viene la crisis económica para el país. Jimena Proaño desde YouTube: impresionante cómo el Estado ha dejado solo a los ganaderos del país. A lo que tanto nos advertían, se está cumpliendo. Bienvenidos al socialismo del siglo XXI. Efectivamente es así. Eso fue advertirlo y repetirlo una y otra vez, y parece que inútilmente las cosas vienen de mal en peor. ¡Qué horror! Masacres por aquí y por allá. En Cali hubo masacre en El Hueco, 2 muertos en el centro comercial de Palmira, para 6 muertos en masacres cometidas en territorio liberado. Salim Haddad, no dijeron cuánto se pagó por su liberación. ¿Cómo fueron las condiciones de la liberación? Pagar por la vida de una persona. ¡Qué horror! A la que se ven condenados las víctimas de un secuestro. Pero las víctimas son ellos. Las víctimas no son los victimarios. Porque ahora los victimarios son los que piden curules, son los que piden tratamientos especiales, dinero, mucho dinero, planes para desarrollar sus empresas. Todo eso es lo que piden los victimarios. Para las víctimas que hay, no lo preguntamos,
que hay para las víctimas. El New York Post fue un periódico, o es un periódico republicano, de Murdoch, abandona a Trump y los llama indigno de ejercer la presidencia de los Estados Unidos en otro periodo. Trump no la tiene, todas consigo. Encuentran muerto al doctor Ricardo Cruciani en cárcel de Filadelfia, un médico que contravía de sus juramentos hipocráticos y de la dignidad que tiene esa, la más digna de todas las profesiones imaginables, no las existentes, las imaginables, cometiendo abusos contra sus pacientes. ¡Qué horror! Y tenemos que recordarles a ustedes que está diagnosticado con cáncer en las vías digestivas Roy Barreras, el íntimo amigo y sostenedor de Gustavo Petro en el Congreso. Esperemos que se recupere, lo deseamos con toda sinceridad. Vamos a ver a qué tratamiento será sometido y qué posibilidades hay. No nos han dicho la gravedad de ese cáncer, porque hay cánceres que son terribles y otros que ya maneja la ciencia médica con mucha tranquilidad. No hay vacantes de empleo en los Estados Unidos. Terminamos esta exposición de noticias contándoles eso. No hay vacantes de empleo en los Estados Unidos. El problema de los empresarios americanos es encontrar quién trabaje. Y le siguen cerrando la puerta a los migrantes. En estos días se hizo una exportación forzada de migrantes desde la Florida, cuando en la Florida está faltando la mano de obra. Y ahora con el huracán, ni hablar. En lugar de aprovecharlos, en lugar de ayudarlos, mire usted lo que está pasando.